¿Qué estás? Congelado. Encantado estar con vosotros con ah. esta mesa de lujo. Vale, vale, que te veíamos congelado. De hecho, la imagen te vemos congelado. Yo creo que ha visto el gráfico del índice de miseria y se ha quedado así, se ha quedado congelado. Ah, me ¿Me he quedado congelado? ¿Estoy congelado? Espe Mira, pero el sonido sí que <laughs> funciona. O sea, que vamos a continuar, no te preocupes. Eh, ¿Tú crees que con esta estrategia de os voy a dar lo que queráis, amiguitos separatistas, comunistas, proletarras y demás, va a conseguir llegar hasta el cierre de la legislatura, hasta el cierre del mandato, Pedro Sánchez? ¿O puede haber una extracción excesiva o le pueden pedir algo excesivo? Yo sobreentiendo que para él excesivo, eh, para él no habría nada, pero tendrá que ser aquello que le pare el Tribunal Constitucional. Por supuesto, mientras el Tribunal Constitucional aguante, Sánchez lo va a intentar todo. Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con el, con el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, Sánchez está dispuesto a, a entregar cualquier institución del Estado al separatismo solamente para aguantar hasta hasta final de, de legislatura. Por supuesto que lo va a intentar y lo que estáis contando es, no es que sea verosímil, es que es lo que está haciendo desde hace años, poner España al servicio del separatismo más radical. Es, es, y eso es un peligro in, in, increíble porque, porque, claro, si el Tribunal Constitucional traga, puede forzar mucho sin, sin llegar a una reforma constitucional. O sea, que solamente con leyes, con cambio de estatutos, con leyes orgánicas, puede hacer mucho daño. Hay una maniobra que además se, se tiene que materializar. Eh, Mario que está aquí la, la conoce perfectamente, se tiene que materializar este junio. Y es que el Gobierno está pretendiendo eh, desligar. Hay un pack de renovación en estos momentos de magistrados del Tribunal Constitucional. Unos corresponden efectivamente al Gobierno. Otros corresponden al propio Poder Judicial. Según lo relata la Constitución, van unidos. Es decir, si el Poder Judicial no acepta esa renovación, y de momento el Poder Judicial no acepta esa renovación, no se deberían poder cambiar los del Gobierno. ¿Cuál es el pequeño problema? Pues las interpretaciones bárbaras que realiza este Gobierno. Según ellos sí se puede hacer. Y si lo hacen, cuidado porque pasan a tener control del Tribunal Constitucional. Repito que esa maniobra está planeada porque además sucede así. El plazo es en junio. Ahora, eh, Sergi, como eso ocurra. Como se acabe aceptando, como el Consejo General del Poder Judicial no lo paralice, que tiene posibilidad para decir qué están haciendo ustedes y pararlo, me veo una maniobra de deconstrucción, que diría algún chef constitucional, por la puerta de atrás de mucho cuidado. Claro, recordad, recordad que la gran, la gran obsesión que tiene el separatismo, y es un mantra que Pedro Sánchez está también utilizando, es desjudicializar la política. ¿Eso qué significa? Ceder el control de la justicia al separatismo. ¿Cuál fue la clave que, que paró el. La, la parte inconstitucional del Estatuto de Autonomía de, de Cataluña, que fue tumbada por el Constitucional, que prácticamente la justicia la convirtieron en unos jueces al servicio de la Generalitat. Eso fue lo que el Constitucional tumbó. ¿Qué pasaría si hubiera un Constitucional que estuviera al servicio de Pedro Sánchez? Que incluso podría ofrecer a Aragonés y a Puigdemont. Es extremo. Le podéis decir, oye, os entrego la justicia en Cataluña a cambio de que me sigáis apoyando, no solamente ahora, sino después de las generales. Y ese es el gran, gran riesgo. Si el constitucional cae, puede caer lo que, lo que el separatismo Todo. quiere, que sí. es el control de los tribunales, que es lo que les hace falta. Sí, sí, sí. Sergi, un análisis muy preciso, estoy totalmente de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Sergi. Y nada, siento lo de la imagen congelada. Estás muy guapo, de perfil de estás, estás guapísimo. Tú no te preocupes que hoy lo rompes. Gracias. un abrazo Sergi un comentario rapidísimo tú crees que con estas maniobras consigue tapar el descontento social por motivos tan obvios como el paro la inflación etcétera no, Mario no lo